es utilizar una herramienta digital como es el portfolio para que el alumnado tenga un hueco donde poder evidenciar y poner todas las cosas que hace aquí en el centro, que son muchas, porque lo mismo hacen proyectos de aprendizaje, que hacen brainstormings, que hacen metodologías activas, que a veces salen del centro, que hacen jornadas. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia buenísima desde el punto de vista de que ya no es solamente el alumno el que dice que hace ciertas cosas y lo mete en un currículum, sino que además tiene un espacio, una pantalla, una plataforma donde puede compartirlo con los demás. Lo primero con los profesores, que también pueden ver lo que el alumnado hace y por lo tanto pueden evaluar las evidencias de aprendizaje que ellos van consiguiendo a través de las metodologías activas que trabajan en el centro. Claro, porque nosotros, por ejemplo, Rafa, los ciclos de alto rendimiento de TASI, sí, debido a la importancia esta de la toma de evidencias, estamos utilizando el portfolio para que el profesor en las sesiones de diálogo utilice esas evidencias para dar un poco respuesta a esas competencias técnicas y transversales que el alumno necesita cuando sale de la orientación laboral. Me imagino que tendréis una información totalmente diferente de la que pueda aportar en un currículum. Claro. Entonces lo que pretendemos es ver, no solamente internamente para que el profesorado pueda evaluar ese tipo de competencias, sino para que también las empresas que nos piden personal y que muchas veces nos están hablando de cosas que no tienen nada que ver con sus estudios, con sus asignaturas, sino que nos están diciendo qué sabe hacer el alumno, va a poder entrar en una plataforma diseñada para todo el centro en la que puede ver las competencias que cada uno de los alumnos quiere poner y compartir en el portfolio. Entonces se trata simplemente de que el alumnado comparta con el mundo todas aquellas competencias que ha desarrollado a través de su paso por los proyectos que ha estudiado aquí en este colegio. Y que nosotros aquí le damos mucha importancia, claro. Claro, es una manera básica de mostrar y de evidenciar todas las tareas que aquí realmente hace. Estamos hablando de competencias transversales, pero también las técnicas, ¿no? Estamos hablando de, hombre, sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, ellos a través de las asignaturas lo que han hecho es desarrollar las competencias técnicas que además las han mostrado en los portfolios, pero a través de esas competencias técnicas no les queda otro remedio que desarrollar competencias transversales como puede ser la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de comunicarse, la capacidad de buscar información. Incluso las TICs, ¿no? Podríamos hablar por también. Supuesto, han tenido que manejar un montón de herramientas porque de hecho el portfolio nosotros pretendemos que sea digital para que tengan una capacidad de compartirlo con el mundo. Entonces, que lo sea visto no solamente por ellos mismos, sino que además lo sea visto por sus compañeros, por los profesores y en el último momento por aquella persona que esté buscando una persona que tenga los talentos que él o ella ha sido capaz de evidenciar en ese portfolio. ¿Y qué nos va a deparar el futuro? Esto ha sido tan importante proyecto, que tenemos que ser coherentes y nosotros no podemos dejar de tener nuestro portfolio de centro, porque lo mismo que les decimos al alumnado, que ellos tienen que evidenciar y tienen que compartir con el mundo todas aquellas cosas que aquí desarrollan en el centro, nosotros como centro no nos queda otra y ahora tenemos un interés en mostrar y compartir con el resto del sistema educativo, con la sociedad y con las familias que depositan la confianza de la formación de sus hijos aquí en el centro, haremos un portfolio para que vean qué tipo de cosas nosotros hacemos aquí en el trabajo con los estudiantes. Hombre, desde el punto de vista de metodología, nosotros lo que estamos haciendo ya es incorporarlo, claro que sí, directamente a un reto, que es el reto portfolio, ¿no? Que eso yo creo que va a ayudar, ¿no? Eso es un apoyo bestial, le hemos dado tal importancia que dentro de las metodologías de retos va a tener uno en propiedad. Eso. Que los alumnos de primero, desde el primer momento, podrán conocer, podrán llevar a cabo para beneficiarse durante 2 años de todos los contenidos que pueden ir aportando y de todas las competencias que pueden ir desarrollándose a la hora de desarrollar los retos y su trabajo en el centro. Uh-huh.